día, doctor Juan Carlos Viani. A este lo conozco. Estás muteado, Tano. Sí, ahora sí. Buenos días, señor Martín García. Señor Viani. Sí, el otro día escuchábamos un comentario tuyo que decía que Argentina es súper consumidor de remedios, los argentinos. Sí, sí, sí. La verdad tenemos algunos problemas que forman parte de los problemas generales que tiene nuestro país, la región. Hay un modelo cultural que hacían referencia hace, escuchaba la persona que estaba hablando recién. Julián Denaro. Ahí está. Felicitaciones, la verdad, muy claro. Sí, esto impacta en todos los hábitos de consumo en Argentina. Y en algunos pueden ser simpáticos o coloridos, y en otros son dramáticamente nocivos para la salud, tanto del individuo, de la familia, como de la comunidad. Argentina, lamentablemente, no solo tiene un alto consumo de medicamentos per cápita, sino también tiene un precio relativo extremadamente alto comparado a la región y también con Europa y otros países, otros continentes del mundo. Lo mismo sucede con las bebidas gaseosas, tan nocivas para el sobrepeso y la obesidad. Tenemos casi una población cercana al 50%, estamos llegando al 50% de la población argentina con sobrepeso. Explicable justamente por esta enorme influencia que tienen las empresas, que para mí está muy bien. A veces tenemos algunas diferencias. A mí me parece muy bien que una empresa como Coca-Cola o qué sé yo, como un laboratorio internacional, quiera ganar $1,000 millones por segundo, porque está dentro de lo esperable de una empresa que se organiza con exclusivo afán de lucro. Digo, ¿qué tendría de raro que una empresa quiera ganar 6.000% o 3.000% o 1.400% como ganan algunas farmacéuticas, o agregarle el valor que le agregan a la leche, por ejemplo, en la cadena alimenticia? Digo, no es esperable que alguien que dentro de la lógica del capitalismo tenga la voluntad de ganar lo más posible, y si es posible hasta el ridículo de decir, pero mirá que si matás al cliente no vas a poder vender más. A mí no me interesa, lo importante es hoy, el saqueo, ganar $1,000 millones por segundo. El problema no son ellos, el problema lo tienen los estados, que no logran regularle. Algunos lo hacen con mayor eficacia que otros, indudablemente, y creo que en nuestro país desde hace muchos años estamos con una actitud como mínimo ingenua delante de formadores de precios en cualquier nivel de en las cadenas, tanto de la alimentación como de otros temas importantes como son los electrodomésticos. Me pasa que los electrodomésticos no tienen un impacto como tiene, por ejemplo, el consumo de medicamentos o el consumo de gaseosas, que generan, por ejemplo, que en nuestro país haya un 13-14% de gente con diabetes, un 50% de gente con sobrepeso, un gasto en medicamentos que casi está en el 35%, es decir, que cada 100 pesos que se invierten en salud, antes se decía que se gastan en salud, ahora decimos que se invierten, se lo lleva a la industria farmacéutica. Y uno ve algunos canales de televisión y a veces hay 7, 8 publicidades. Ustedes, como periodistas de tanta trayectoria, supongo que también percibirán lo mismo. La población está inerme a este ataque de 7 publicidades que, sabe, la verdad, que son bárbaras porque las hacen coloridas, atractivas, simpáticas. Hay que sacarles el sombrero que la industria publicitaria en torno a los productos encima tienen la ventaja de ser muy, muy, muy hacen enormes inversiones seguramente también, pero veo a un estado como en la Argentina y en la región muy muy despiertos, mirando para otro lado, y bueno, son las reglas del juego, no nos podemos pelear.
me parece que faltó una actitud más importante, especialmente en la Argentina, donde hay otro jugador, a diferencia del resto de los países del mundo, que tenemos el movimiento obrero organizado con casi 20 millones de argentinos dentro de las obras sociales nacionales y sindicales, otros 7, 8 millones en las obras sociales provinciales. Es decir, que hay un jugador donde el Estado aquí sí tiene un aliado, que son los trabajadores. Esta situación no se da frecuentemente, de tener un nivel de organización y una presencia de las organizaciones sindicales a través de sus obras sociales sindicales, que pelean. Ellos pelean y tratan de hacer compras conjuntas. Yo creo que tenemos un organismo como el ANMAT, de enorme prestigio nacional e internacional, y mucha gente cree que tiene competencia en los precios. El ANMAT tiene un enorme prestigio justamente por ser un organismo que controla la calidad tanto de los medicamentos como de los alimentos. Ha puesto en la Argentina un piso, notable después de tantos años de funcionamiento del ANMAT. La mañana del domingo con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza.